lo anunciamos. Bueno, llegó la hora de hacer el pase, como es habitual, con el Nero Karlovich. ¿Qué haces, Nero? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andamos? Buen día. ¿Todo tranquilo vos? Bien, bien. ¿Por qué pusiste eso de duro cruce, habitual? ¿Y usted, no pones esa pavada? ¿Es la grieta? Acá hay una división. Está bien, pero la grieta no, la gente la conoce ya. No, pero bueno, para que la gente le quede claro que entre vos y yo ya no queda nada. No, mira, acá hay un periodista avesado serio. No. Que te diga él, la vida no se titula. Bueno, hay que fomentarla. Bueno, está con nosotros Roberto Suárez. Roberto, gracias por venir. Un gusto, buen día. Qué lindo ser testigo de este tan afamado cruce. De esta grieta. De esta grieta por gente de radio. Pero yo voy a hacer algo. Miguel Componedor. Es todo lo contrario. Anoche me puse a mirar y lo filmé, un fenómeno social que ustedes no se dan cuenta que sucede, pero sucede, y la gente lo usa como si nada. La lanchita que cruza Viedma, Patagones, Patagones, Viedma. Y me hizo acordar a cuando la gente se emociona con situaciones similares, como es la embarcación en pirámides para hacer el aterrizaje de ballena. Hay una maniobra que es común, que todo el mundo, claro, ni la miramos. Y el turista dice, ¿cómo puede ser que suba una lancha y un tractor me lleve hasta el agua? Claro. Bueno, acá, ¿cómo puede ser que cruzo en 3 minutos y vuelvo? Uh-huh. Y averigüé 50 pesos y lo filmé y me quedé. Cada vez que vengo me quedo fascinado con ese fenómeno social que, por así de aquí, sí, ya no es un hecho natural. Ni lo mira. Y allá se daba con un Viedma sin viento, un río calmo, en creciente, no sé si esto tiene que ver con el ingreso de la marea, ¿no? Directamente, claro, del mar. Y era una belleza esos últimos tramos de la embarcación entre las 19 y las 20. La verdad que me maravilla cada vez que vengo a Viedma esto, ¿no? De la comarca Viedma-Patagones. O por puente, sí, o por, sí, auto, o caminar la costanera de un lugar o del otro. Sabés de lo que te está hablando el hombre, ¿no? En el río hay unas lanchitas que cruzan. No digo porque vos vivís arriba de un auto. Sí, ¿sabés de qué te está hablando el señor? Sí. Ah, bueno. Quédate tranquilo. Hay dos muelles, hay un muelle en Viedma. Sí. ¿Vos lo conocés? Sí, contalo. Sí, yo cruzo todos los días. ¿Y vale 50 pesos? 50 más, sí, el tipo. ¿Seguro que tenés canje? No, tenía antes, claro. ¿Por qué se lo pagaba? Y es más, una embarcación, ayer me di cuenta que una embarcación, yendo, sí, y caminando un poquito para allá, para no ir y venir abruptamente, me puse a caminar y veo una embarcación que forma parte como de un monumento. Claro, la Lutetia. Una embarcación marrón. Sí, la Lutetia. Que yo alguna vez, hace muchísimos años, crucé también con, claro, esa embarcación. ¿Y cuál es el sentido de tenerla? Es que esa era se retiró. Claro, esa era del Cefe Lucero. Y el chef está por retirarse ahora en esta que vos cruzaste. Y probablemente que ayer un morochito que te cruzó. Sí, 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 sí. Yo una vez conocí a un muchacho que incluso trabajó en la pesca en Madryn, claro, y después fue negocio para él estar capitaneando una embarcación de este tipo, ¿no? Claro, bueno, ese que vos decís, el Madryn que está acá, también fue custodio de Pichetto. Ah, claro. ¿Qué vos decís? Pero se conocen todas las historias de ustedes. Él. No. Él, un chusma. No me tenés ni cuenta. Además, este ventríloco. No. Claro, me hace hablar a mí. Él. Yo soy su chirolita. Vos fíjate que el tipo se queda así y yo hablo. Bueno, un gusto estar por acá otra vez y fundamentalmente adentro de un estudio de radio. Es lo más saludable que nos puede pasar, ¿no? Seguro. Contanos de Madryn. Madryn está lindo, Madryn. Hoy leí algo de una denuncia de contaminación de... ¿De Aluar? Siempre hay denuncia contra Aluar. Sí, no sé si era Aluar, ¿eh? Ah. Pero bueno. Madryn va rumbo a los 140.000 habitantes. Epa. Si Dios quiere, el 18 de mayo, ahí se va a ver realmente... Va a saltar. Si esto es, como dice el intendente Gustavo Sastre, uh-huh, cosa que adhiero, me parece que sí, que va rumbo a un crecimiento tremendo, donde incluso el Estado tiene que andar atrás con los servicios, no da abasto, tenemos la problemática hídrica, la crisis hídrica, tener un río a 60 kilómetros, un río que ya no tiene el caudal de antes, acaba de suspender en el dique Ameguino la posibilidad de hacer desde el agua la energía, porque hay que cuidar, porque el caudal no es el mismo, y de ese mismo río Chubut se alimenta 28 de julio, Dolabón, Gaiman, Treleu, Madryn, Rawson, Playa Unión, todas comunidades que necesitan el consumo del agua potable, claro, más el valle de Gaiman, que los productores dicen, no, momentito, la prioridad
es esto, porque yo tengo que sembrar la papa o cosechar el tomate que ustedes comen. Uh-huh. Necesito la... Bueno, hay una disputa ahí tremenda en el marco de una crisis hídrica como y el agravante de Madrid, que el río está a 60 kilómetros. Claro. Los costos no son los mismos que puede tener Trelew, que lo claro. tiene al lado del río, ¿no? Sí, como nosotros acá. Y después, turísticamente Madrid está muy bien, gracias a Dios. Y qué bueno que haya destinos, yo creo que es un error, lo comparan, las grutas con Madrid, y creo que son distinto. Destinos distintos para públicos diferentes, o el mismo público que consume las grutas puede ir a Madrid. Y tiene en Patagonia dos cuestiones que le resuelven sus vacaciones. Sí, sí. Y con perfiles diferentes, donde tengo una peatonal en las grutas que a las 3 de la mañana me compro una camisa o una remera. O como un pancho. Y sin embargo Madrid tiene otro nivel de hotelería o gastronomía, el cual va creciendo cada temporada. Y está bueno también, incluso desde el Cóndor, saber que existe Doradas, Playa Unión, Camarones, Radatili, la costa atlántica. Sin mirar, después será un párrafo aparte, todo lo que ofrece la cordillera, claro. La Patagonia en general, ¿no? Que nunca ha dejado de estar de moda, sí. Nunca. Para nadie, ni siquiera, porque uno dice, no, bueno, para el europeo, la Patagonia está de moda. Yo creo que la Patagonia está de moda para todos, incluso los patagónicos. Sí, seguro. Incluso los patagónicos. Seguro, siempre está vigente. Siempre, siempre te da gusto ir a Bariloche, caramba, ¿a quién no le gusta ir a Bariloche? Sí, en cualquier época del año. Sí. Siempre, siempre te gusta ir a Esquel, no sé, yo me maravillé con los antiguos, me encanta ir a Río Grande o Calafate o Ushuaia, siempre, la Patagonia está llena. Me encanta Bariloche en enero. Digo, porque vas en invierno por la nieve fundamentalmente, pero cuando vas en pleno verano. Pero quedó demostrado este verano, lo dice la gente de turismo, la gente que fue a mirar a instalarse en verano a Bariloche. Sí. Bueno, es que en otra medida también le pasó. Seguro. También le pasó. A ver, tiene esa ruta 25 que es lo más. La están arreglando. Qué detallista que es, compañero. Sí, bueno, es nunca mejor dicho la palabra. Es fantástica esa ruta. Tiene contornos. Sí, pero tuvo mucha desidia. Pues, sí, estuvo muy rota. A mí me tocó transitarla con mucha precaución. Pero funcionario que se hicieron los otarios. Vos sabés que vos, radical, es la ruta de Alfonsín esa. Sí. Claro. Esa ruta se la hizo, ¿sí?, Alfonsín, digamos, era como la 23, ¿sí?, históricamente. Bueno, todos hablan maravillas de la 23 ahora. Sí, y fue en la campaña del 83, ¿sí? Alfonsín le dice, bueno, si soy presidente vamos a hacer la ruta. Y creo que se llama Raúl Alfonsín, la 25. No sabía que tenía nombre, loco como Ruta Nacional 25. Sí, bellísima ruta. Pero una vez que se rompió, que hubo desidia, yo siempre digo, si no prevenís y sabías que lo podías hacer, ahora llegamos a tener una balanza ahí en Arroyo Verde que controla más o menos, incluso con empresas fenomenales de camiones que hacían un bypass en Madrid, entraban a una ruta de ripio, decían 100 de ripio para al lado de la balanza, a 3 kilómetros, salir para Arroyo Verde, haciendo un bypass evitando la balanza, digamos. Si ya tenemos la trampa hecha, digamos, con los dueños, grandes empresarios, que no les importa que vayan pasados de kilos o que rompan nuestras rutas, encima, en aquel entonces, la 25 siempre demandó una balanza, nunca la... Claro. Bueno, ahora... No la tiene tampoco. Ahora no la tiene. Pero ahora el momento los va a superar, porque más temprano que tarde, entre la 23 y la 25, el famoso bioceánico, tantas veces declamado, sí, se señor. Va a concretar. Sí. Terminada la 23, se va Comodoro a concretar. Y vamos a tener ahí una vuelta fantástica, hermosa, e incluso con un fuerte desarrollo, yo estoy convencido, industrial y económico, de exportación, de intercambio con el Pacífico, muy, muy, muy fuerte, que los va a obligar a que esas dos rutas, la 23 y la 25, terminen unidas en especie de clip, porque hace un clip que te permite un ida y vuelta. Totalmente. Por la Estepa Patagónica. Totalmente. Que además es bellísimo el país. Sí, sí. ¿Conocen la ruta 40 entre Río Mayo y Gobernador Costa? No, no, no.
No, yo hago esa vueltita. Tampoco hay balanza en la 40 esa, y el camionero chileno, que tiene una ruta austral en ese tramo entre Trevelin, por decir algo, y Coyhaique, o Trevelin y Río Mayo, para marcarlo, el del lado argentino. Del otro lado es un ripio tremendo, por eso el camionero chileno entra por Coyhaique, ripio, o por Chile Chico, los antiguos, y transita la 40, pero no hay balanza. Claro. Entonces, viene pasado de peso. O no, pero ya se nota una 40 endeble en esa zona. Ya ahí, no el pozo, que después el camión lo profundiza, sino la ondulación, claro, del pavimento, que eso sí. O la huella. La huella, eso sí denota el peso. Seguro. Diferente. Seguro. Que es el impacto al pavimento, ¿no? Seguro. Pero bueno, nuestras rutas patagónicas, que además de tener alguna cuestión como marca aquí el querido colega, evidentemente, si uno lo va conociendo, eso que él propone, me termina de cerrar. Sí, digo, hago la 25, la 3, la 23, y la 40, y tengo un rectángulo en donde puedo parar en un montonazo de lugares. No, pero además vas del mar a la cordillera, sí, y en el medio, sí, todos los paisajes que a vos se te ocurren. Totalmente. Todos. Lo que se te ocurre. Todos. Los altares es una maravilla. Tengo una anécdota con un humorista que falleció, Carlos Sánchez, no sé si ustedes lo... Sí, sí, lo de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Sí, yo presentaba los espectáculos en el casino, entonces actuaba en Puerto Madryn y actuaba en Esquel. Con el gerente del casino llevamos a Esquel, iba Carlos Sánchez en el auto, dicho sea de paso, cada un chiste que se nos ocurría a nosotros, él contaba 10. Claro, sí, claro. Y allá vamos. Y cuando íbamos por los altares, muchachos, paren, ¿qué es esto? Paren. Hizo parar el auto, apagar el motor y estar en esa inmensidad con un ruido que, si no es porque él paró, nosotros, los que nos consideramos vaqueanos de un lugar, seguimos pasando de largo, claro, comúnmente. Bueno, y lo que él dice, es decir, eso te pasa en la 25, la 23 tendrá lo suyo, la 40, la 3. Del bosque petrificado de Valcheta, pasando, claro, por los senos de toda la línea de madre sur, y la línea sur. Todo es bellísima. Y además la línea sur tiene... Qué lástima que el tren patagónico pasa de noche por ahí, ¿no? Claro. Hay una logística que respetar, sí, sí, seguramente, ¿no? Y sale que le conviene. Que sale tarde de noche de acá para llegar. Porque me ahorro el hotel, claro, y desayuno y entro a Bariloche. Entra a Bariloche. Pero me pierdo. ¿Entraste a Bariloche con el tren? Sí, sí. Es bellísimo. Yo lo recomiendo muchísimo al tren patagónico. ¿Cómo se llaman esos dos parajes que referencian la petaca de Ginebra en... Cajón de Ginebra chico y Cajón de Ginebra grande. Eso es la 25. Sí. Bueno, ¿cómo está Chubut? Que antes, nosotros vivimos un poco lo que vivió Chubut en los años 90, 95, 96, 97, 98, ¿te acordás? La fuerte crisis de la provincia, sí, de Rivero, sí, les tocó a la provincia vivirla, sí, ahora, ¿no? Bueno, ¿ya salió? ¿Se arregló un poco la cosa? Arcioni, qué sé yo cómo denominarlo, ayúdenme por favor, pero yo creo que es un dilema que... Arcioni fue el gobernador que en un momento decimos, ¿dónde está? Y no sé, estaba escondido, estaba en la casa, estaba y sobre todo cuando se mandaron un poco la macana de no mirar al pueblo. Uh-huh. El político tiene que mirar al pueblo y actuar en consecuencia. Y creyeron que solo porque levantaban la mano, la minería podía tener sentido y tener lugar en Chubut. No fue así. Y creo que históricamente lo que hizo el pueblo, salvo la violencia que no la comparto, le demostró al gobierno y a todos los que incluso nos ubicamos, encolumnamos detrás de una posibilidad laboral con control, la minería para la provincia, le demostró que no, que definitivamente el no era solamente en Esquel y nada más, se derramó y se desparramó por toda la provincia. En ese, y ahora hay juicios, ¿no? Hay juicios por algunos, sobre todo gremialistas, docentes que tuvieron que ver con prender un fueguito en la casa de gobierno, que después quedó todo incendiada, ¿no? Y Arcioni estaba en la lona. Y el Arcioni de hoy tuvo un 2 de abril en Comodoro Rivadavia con un vehículo militar descubierto.
con un general de un lado, el intendente Luque de Comodoro del otro, y él en el medio, dice, saludando a la gente, y dice, ¿qué pasó? Lo que es la política también, claro, ¿no? Ahora, también hay que reconocerle al hombre que hubo un aguante mientras la cosa venía dura, que trató de amarrocar cada peso que hubo barriles y valores de barriles de petróleo que le convenían a la provincia a momentos en que no, y el tipo supo acomodar, y hoy la tiene más o menos acomodada. No es que va a terminar y termina el gobierno el año que viene, vamos a estar todos aplaudiéndolo, no creo que lleguemos a eso, pero hay hoy una, pero tampoco se va a ir por la puerta de atrás. No, exactamente. Eso es, Raúl, lo que pareciera estar pasando en Chubut. Pero bueno, como todo el país, hay toda una situación económica difícil, y la inflación, sí, y los precios que y se los meses por venir, cuánto completo vale hoy una cosa, y cuánto, qué difícil estas etapas donde vos decís, ¿cómo hago para proyectar algo, lo que se te ocurra, a 2 años? No, a dos. A 6 meses. Claro, y a menos también. Sí, sí, un préstamo. Dios mío. Yo estoy pensando en la gente pobrecita que alquila y que está condenada a no llegar a una vivienda. Uf, no corren los mejores tiempos tampoco para ellos. No, seguro. Bueno, y qué lindo está Viedma. Me gusta Viedma. Me gusta la costanera de Viedma. Está muy lindo. Esta comarca Viedma Patagones está. Pero habría que depurarla. Fenomenal. Hay algunos individuos en la ciudad que. Exactamente, tenés mucha razón. Nosotros los maragatos venimos acá, tenemos la guita, la inteligencia, la capacidad, la percha, la historia. La historia. Sí, sí, es cierto, eso es cierto. Eso es cierto. La guita sobre todo. Un gusto ser testigo de semejante cruce. Y viva la radio. Sí, que, ¿cuál es tu actividad? ¿Estás en radio? ¿Qué estás haciendo? Sí, yo me jubilo, si Dios quiere, el 18 de mayo. No jubilamos nunca nosotros. Sí, eso es cierto. Va a cobrar. Bueno, la empresa, claro. Claro, viene un orden en ese sentido, ¿no? Sí. La empresa me invita a seguir. Yo soy comunicador social hace un montonazo de años en LU17, la AM de Puerto Madryn, y hay una historia larga donde, bueno, no importa por qué, empezó mi desorden personal a afectar un espacio matutino en la radio. Entonces yo empecé a desbordar, iba por la banquina, llegaba tarde, ¿no? Hasta que un día el jefe dice, vamos a probar con un muchacho que se llama Javier Mercado. En ese entonces, muchacho, hoy tiene mi edad, el padre de Gabriel Mercado, que jugó en River, en la selección. Ajá, claro. Que ahora está en Brasil, en un equipo de Brasil. Sí, sí. En la parte final ya de su carrera, pero bueno, un tipazo el pibe ese, ¿no? Decime una cosa, había un muchacho, hago un paréntesis, que creo que hizo televisión, que estudiaba con Carlitos y con nosotros en La Plata, hombre alto, no era este Mercado, no. No, no, no. No, 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 no. Un negro seductor, muy. Este Javier Mercado, el papá de Gabriel, viene de trabajar en Sayeva, y un día un personaje que existió allá, que ya murió, Luis Alcides Calderón, un maestro que tuvimos los que no pasamos por ningún aula, ni nada, que fueron, yo siempre digo, el aula era el ancho del país y el largo del país, entonces las radios te iban ofreciendo horas cátedra. O con Badía, o con Fernando Bravo, o con Cacho Fontana, o en la Patagonia, con Carlos Espinosa en Trelew, Carlos Omar en Comodoro Rivadavia, y uno iba escuchando y aprendiendo, eran los maestros que tuvimos en esa escuela. De Letter. Una escuela de Letter. Exacto. Qué buena calificación. Sí. Escuela de Letter. Y bueno, dice, che, vamos a probar un horario diferente, quiero ver qué pasa enero y febrero de hace 30 años atrás, tal vez más, de 1 de la tarde a 6 de la tarde en aquel entonces. Yo lo escuché, ese tipo. Y funcionó, y bueno, después quedamos con Javier Mercado, y apareció un latiguillo, qué tal, en el saludo, sí, sí. Y quedó el latiguillo también. Que la gente por ahí cree que se llama así el programa, y el programa se llama Cotidiano hace 30 años, y bueno, y quedamos en un horario que uno después se va amoldando y se acostumbra. Para mí, me demostró que el contenido que vos podés tener en un micrófono
es lo que va a hacer que el que te presta un oído mañana sea leal contigo y te vuelva a sintonizar y buscar y escuchar. Y no importa si vos estás a la tarde, a la tardecita, a la noche o a la mañana, que en todo caso todos sabemos lo que significa la compañía de la radio a la mañana, pero mientras el producto sea interesante, serio, con respeto, el que te presta la oreja va a ser incondicional con vos y te lo ganás, ¿no? Y entre la radio acá, depende de los días, pero viste que te he mandado audio, sí, sí, te estoy escuchándote en vivo. Sí. Este único que a veces lo guampeo con Fernando Bravo. El maestro. Claro, está Continental de vuelta acá. El maestro. Ah, ¿vuelve a salir acá? Sí. Ah. Estuvo un tiempo que Continental no salió. Lo que pasa es que con internet lo tenés al momento que quiero. Acá está Fernando. Totalmente, yo también. Aprovecho cuando no tengo la posibilidad de. Ahora que estoy de vacaciones, además lo escucho. Pero es un fenómeno. ¿Y cómo te vinculaste con el Caballón Ferrer, amigo de él? Con Daniel Ferrer yo venía para acá de vacaciones y yo conocí a los hermanos Bon Jovani en Neuquén, dos tipazos, músicos, tocan el saxo. Entonces iba a visitarlos y volvía y mientras tanto iba escuchando radio. Y Helio 15 me servía para venir hasta San Antonio y agarrar la 22 por un tramo enorme, yo iba escuchando la radio. Y a la mañana, agua fresca. Claro. Pero yo escuchaba que él estaba en Canal 10 en Roca. Así que un día me voy directamente a saber dónde está el canal. Y pregunto dónde está el canal. Yo digo, allá arriba, tenés que seguir a la barda. Y sigo allá a la barda, qué sé yo. Y golpeo la puerta. Sí, que quiero conocer a Daniel Ferrer. Pase, espere por acá. Y Daniel estaba dando órdenes y qué sé yo. Y manejaba. Porque además era un fenómeno. Ese producto agua fresca, como yo lo conocí, era un fenómeno. Nos vamos a un lugar, Río Colorado, Sierra Grande, Viedma, no sé, Tanchelforó, qué sé yo, cuánto, Maiqué, Roca, Cipolletti. Había gente por todos lados de agua fresca. Tenía un tipo en el bolsón, bueno, por todos lados. Yo cuando veo este fenómeno, es un fenómeno que está haciendo. Nada, nos conocimos, nos cruzamos un teléfono. Cuando yo quise volver para allá, encontrarme con el amigo, charlar, aprender, él se estaba viniendo para acá. Claro. De una historia tuvo en la vida, donde caducó esa historia fantástica de agua fresca, Silvia Palomarenco en Sierra Grande. Sí, bueno, caduca esa historia y lo vengo a ver acá, lo vengo a encontrar acá, ya con otra radio, con otro proyecto, y ahí conozco a ese fenómeno, el Cabezón, con la Gallega. Después lo vi en la Adela, fui a la radio con él en la Adela. Es Radio 1. Habrá sido Radio 1. Donde hicimos el trío. Uh-huh. ¿Eh? Hicimos esto que estamos haciendo con vos, una vez lo logramos hacer con Ferrer. Lo que pasa es que esto no puedes convocar mucho porque es muy caro. Este te cobra adicional todo el tiempo. Tarifa sal, querido. Pero los talentos, obviamente, tienen su valor, por eso. Obviamente. Un gusto estar acá. Es mucho mejor así que no la doble facturación, ¿no? No, muy bien. Acá sí que es truco, quiero el truco todo el permanentemente, día. ¿No? Pero bueno. Decí que lo quiero, si no. Para colmo, el tipo es como los de mi familia, son dos peronchos. Ahora, lo que. Y con esto no los molesto más porque. Uff, mirá la hora. Sí, porque están en mi horario, muchachos. Sí, por favor. Hagan lo que quieran. ¿Tenés algo para hoy? ¿Vas a laburar? Yo tengo, mirá, tengo previsto hablar con Alberto. ¿Cachete? No, con Fernández. Ah, nosotros vamos al grano. Claro. Después de Alberto, Cristina creyó que me iba a atender un ratito. Ajá. Y creo que Arabella iba a salir. No, Arabella me dijo que no. ¿No? No. Bueno. Yo a Arabella le dije, con este no salga. Bueno, yo no sé si ustedes tienen la misma, pero las presentaciones de lo que se te ocurra en radio que hacía Daniel Ferrer, los contextos, que no importa, iba a hablar del alcohol en gel y el tipo empezaba a chamullar y era una cosa que vos ya te quedabas a ver qué, con qué sale, qué dice, qué más le agrega, aunque sepa que va a hablar del alcohol en gel. Tenía esa particularidad, ese imán para presentar cualquier cosa, y me imagino ese triángulo que han hecho en aquella época en la radio. Verdaderamente, una pena que sí, tan abruptamente. Una pena. Sí, esa es la. Fue cumpleaños hace un par de días. Marzo. Claro. Marzo, ¿no? ¿Marzo? Sí, marzo. ¿Aquí estamos? Ah, estamos en abril. Marzo.
Y se fue el día del periodista, como sí, no nos olvidemos nunca. Sí, de exactamente, un 7 de junio. De junio, exactamente, exactamente. Bueno, por algo pasan las cosas, pero está bueno cada tanto. Yo siempre que charlo con él, y ahora seguramente sumaré a un amigo más al listado. Tenés que sumarlo. Desde aquí, sí, sí. Porque son voces que a mí me traen ese recuerdo. Un 28 de julio, cumpleaños Madden y LU17, las dos, la ciudad y la radio. Y uno me aceptó la invitación y se fue. Entonces lo ubicamos en un hotel, teníamos la comida, teníamos todo. Y todo el 28 de julio el tipo estuvo en la radio. Y no solo se impregnaba de lo que pasaba, de los personajes, vecinos, lo que fuera que pasaban por la radio, voces. Y el tipo, qué inteligencia para meterse sin incomodar nada en el ritmo de una radio que cumplía años lejos de su Vietma querido, era madre. Y el tipo escribía durante el día y armaba un poema relacionado a lo que vivió ese día, y a modo de cierre, en ese caso a las 5 de la tarde con nosotros, le pedía al operador una cortina, ponía la cortina al operador y lo leía, y uno se quedaba con ojos llorando. ¿Cómo escribió eso? Es cierto que tiene una base de haber escrito un montón de cosas, pero el tipo le añadía las cuestiones locales del cumpleaños de la ciudad o de la radio, y uno se quedaba... Bueno, le sobraba talento por todos lados al cabezón. Sobra que sí. Sí. Bueno, un gusto estar acá. No, por favor. Dios que lo bendiga. ¿Te invitó a almorzar algo? Sí. Sí, no. Ah. Lo mejor. Cenar, creo que. ¿Cenaron anoche? No. Viene una cena con un producto patagónico que desde que Néstor lo dijo que era en Calafate, después no solo ya es patagónico, sino que es argentino, el cordero. No. Así que anoche cené con tu amigo. ¿Con qué amigo vino? Con el que pusiste en Viedma. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bueno, espero que haya ido bien. No, porque si van a si van a almorzar, tengo tallarines con albóndigas y casata artesanal de postre. ¿Te das cuenta? Y tengo que meter el chivo, menú ejecutivo de la balsa hoy. ¿La balsa? Ahí está el río. Ahí estuvimos ayer. Un lugar hermoso. Gracias a la balsa, gracias a la que no nos cobraron. Sí, yo quiero agradecerle. Le dijimos que íbamos de parte tuya y dijeron, no les cobro. No, ahora me cobra a mí. Un saludo para la gente de la balsa, fenomenal. Sí, ese lugar, hermoso. Sí. Ayer a la mañana estuvimos en la balsa. Sí, nos encontramos allí. Bueno, te me fuiste por las ramas. Sucedía con el Ferrer también. No, más allá de que te vas a jubilar, pero vas a seguir con el programa. Sí, la empresa me invitó a seguir. Bien. Yo siempre considero. Y así es escenario también, ¿no? No hago más. No. Eso ya no hago más. Pero sí. Yo presentaba la fiesta de Cordero, los espectáculos del casino, los espectáculos en la costa. Sí, hice mucho laburo. Bueno, me parece siempre con dos sacos, el gris y el negro. Me parece haberte visto en alguna escena. Sí, tuve muchos años en la fiesta de Cordero, o presentando los espectáculos en el escenario. Y bueno, y lo que me di yo ahora en la balanza es, tengo la pasión, me gusta como cuando tenía 30 años, que era un joven. Creo que tengo la misma pasión. Me encanta, ya estoy extrañando la radio. Todavía me da la gola, no bajo bolsas del puerto, por lo tanto, digamos, y me gusta la radio, me fascina la radio, así que mientras me dure eso y la empresa considere que podemos hacer un arreglo, sí, voy a continuar. Y el horario, me encanta el horario de esta abuelo, me encanta. ¿Te diste cuenta? Pero yo como vos. Sí. Roban un escenario como vos. Sí. Dice como vos que esto no es un laburo. No, dijo que no es levantar bolsas. Bueno, es lo mismo que decís vos. ¿Qué denominador común que tienen los peronistas? Son súper básicos. ¿Te diste cuenta? Son básicos. Hace 70 años que estamos. Son básicos. Dejate joder. Son básicos. Menos mal que tenemos algunos gorilas que tenemos unas letras más para que puedan sacar. Buen programa, negro. Bueno, chicos. He invitado buen programa. Divino, fenómeno. Buen programa. Fenómeno. No traje a tus amigos fundamentalistas que. Un fenómeno. Ya vamos a ir a arruinarle el programa ya. Y sí, más mal. Sí, pero están invitados. Vamos a ir. Por favor. Tarde. Le estaba diciendo fuera del micrófono. Una tarde vamos a ir, sí. Pero estaría lindo ir. Me avisan que es fin de semana. Me mucho a Madryn a hacer actividades de mutuales. La gente del mutualismo me ha invitado a más de una oportunidad a hacer alguna locución.
algún estado así en encuentros de mutuales, sí, sí. Los encuentros patagónicos. Sí, claro, claro, claro. ¿Conoces el Raya entre ahí entonces? Sí, sí, con la gente de la mutual de Aluar, sí, gente muy piola. El hotel Rajentray, que es un exactamente, hotel 4 estrellas, todavía no es... Ahí paramos siempre. Y tiene salones especiales para hacer este tipo de convenciones y demás. Así que es muy habitual este tipo de reuniones. Madrid ha crecido en ese sentido, no solamente en que llegan cruceros, el turismo, sino el turismo de encuentro. Es decir, ahí tuve de casualidad encuentro de abogado, una lo que charla fuera. Muy interesante con Julio Bárbaro, en un desayuno. Julio Bárbaro era amigo de Héctor Castro, el dueño de LU17, que falleció el 24 de diciembre pasado. El famoso Pepe Castro. Porque Julio Bárbaro fue él, siendo un joven, muy joven, él siempre lo contaba, lo cuenta, con una 9 milímetros en la cintura. Fue uno de los que fue a buscar los, los pocos presos liberados que llegan en el avión de Austral, todo pintado al aeropuerto de Buenos Aires, Aeroparque, después de los sucesos. Claro. Entre León. Después de la masacre. Él era diputado, asumía como diputado. Ahí se han conocido con Pepe Castro. Seguro que tuvo mucho que ver con el Trelew. Sí, es incluso, creo que no es él. No sé dónde, pero me supongo. En el documental producido por Encuentro, no es Castro el que se ve, el turista de Chubuque, que es el hombre Canoso. Que hace el informe, que ahí no era Canoso. No, claro. Sí, eran ellos. La masacre de Trelew, por supuesto, protagonista de Maragatos. Detalle. ¿Usted sabe que me está esperando? ¿Quién? Hace muchos años que le insisto a alguien, ajá, que en esos momentos estaba allí, que fue testigo de esos hechos. Ajá. Y hoy vive... Voy a decir nada más que vive en el Bañero del Cóndor, no voy a dar el nombre. Y días pasados lo encontré de casualidad en un banco acá en Viedma. Y me dijo, Ricardito, ahora cuando puedas venite que vamos a charlar. Mirá qué bueno. Así que ahí estoy esperando para ver cómo. Porque hemos tenido aquí gente que estuvo, Maragato, como decís. Tuvimos un ministro en la provincia que estuvo. Claro. Nosotros en Estrueda, yo me crié en Estrueda, acá en la localidad del Partido de Patagones. Nunca debería haber salido de ahí. No, pero salí. Y lo tuvimos al padre Nicola. Claro. En sus últimos años, un cura salesiano que era el cura que estaba en la cárcel. Claro. En los momentos que es el que toman de rehén, digamos, en el escape. Es algo que nos toca muy bien. Bueno, tuvimos a Vaca Narvaja como ministro. Por eso te dije, un partícipe directo. Claro. Así que bueno, amigo, iremos ya por Puerto Madryn. Ojalá. Justo se nos va a ocurrir en época de ballet. O en temporada estival. Que son esas casualidades, no es porque uno lo haga. Ya están llegando las ballenas. Estuve mirando filmaciones frente a Pirámides. No, perdón. Frente a Punta Norte. En Punta Norte está el fenómeno orcas. Entonces están todos esperando que la orca se haga. Bueno, pero resulta que mirando un poco más allá, ya bien vieron en la entrada al golfo los primeros saltos de ballenas. Lo vería Punta Bermeja, Bajada de Chandy, Bahía Rosas, o la Ensenada. Ahí ves las ballenas acá todavía gratis, Bueno, frente a Ruta 1. A las grutas. En las grutas, no me acuerdo el nombre ahora. Le he hecho notas a un muchacho que es un empresario, sí, que tiene una empresa de buceo y avistaje, sí, de ballenas. Lo que pasa es que el mar abierto es diferente al Golfo Nuevo. ¿Qué? Abrochado. A Tony Abrochado. Ah, seguramente. Que se encargó de poner la vinoteca subacuática. Sí, señor. La cava subacuática. La cava. Sí. Entonces vos buceas y pagás tu propio vino que vas a la cava y lo sacás y te llevas. Ya está marcado qué tipo de vino, una etiqueta especial para que esté a 10 metros de profundidad. Todo. Muy bien lo hicieron, Y los barcos hundidos en la gruta, muy bien. Marisol Martínez. Sí. Marisol Martínez marca una diferencia, esa muchacha, turísticamente hablando, en toda la Patagonia, pero en particular en las grutas. Muy bien esa muchacha. No, vamos, vino con un resto, el barbijo le vino bárbaro.
para andar por una forma puede salir a la calle. Sí, sí. Un gusto, ¿eh? Señor. Un gusto. Buen programa, Ricardo. Gracias, querido. Bienvenido. Ponete a laburar, que no te va a hacer mal. Los peronistas no conocen la palabra trabajo. Ah, dejá a los peronistas tranquilos, ya te dije. Esa es tu gente, querido. Sí, venimos, le salvamos el país, después ustedes vienen, roban en un año lo que logramos recuperar. Y es así, la vieja historia de este país, dale. Saludos a los planeros amigos. Saludos. Chao, hasta mañana. Adiós.